pues, camarada, seguimos acá juntos en Buenos Días Latino. Y nada, pues Leopoldo tiene preparada una entrevista muy interesante allá en Orlando, Emilio. Pues nada, vámonos a verlo, camarada Tovarich. Sí, sí, no me digas esa palabra, por favor. Vámonos con Leopoldo. Siempre nos entretenemos con muchas cosas interesantes. Hoy tenemos aquí a Alex Luciano. ¿Cómo te va? Muy bien. Y a Super Mario, Mario Herrero. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Todo bien, todo muy bien. Qué bueno. Bueno, Mario, tú me has traído a este hombre aquí. Que me ha sorprendido desde que lo vi cruzar la puerta, porque definitivamente es un cantante de alta calidad. De alta calidad, eso es así. También nos sorprendió a todos nosotros. Estuvo de visita en nuestro programa y realmente es un cantante que yo digo, te canta cualquier música, especialmente, por supuesto, es tenor. Y perteneció hasta un grupo de tenores allá en Venezuela. Así que yo creo que él es la persona que él te debe explicar realmente quién es Alex Luciano. Alex, cuéntame de dónde eres y cuéntame un poquito de tu trayectoria. Por supuesto. Como lo dijo Mario, vengo de Venezuela, tengo poco tiempo acá en los Estados Unidos. Primero que todo, pues un gran saludo a tu gente, a las personas que te siguen, a la audiencia del programa. Muy contento de estar acá, gracias por la invitación. Y bueno, te puedo decir que tengo muchos años, canto desde niño. Desde niño empecé con música venezolana. Cuando dices desde niño, más o menos, ¿cómo queda, empieza tu interés por la música? Desde niño, desde que estaba en primer grado. ¿Primer grado? 7, 8 años. ¿Estamos hablando de cuántos años, más o menos, como 65? 65, no, no. No llega tanto, no llega tanto. No, 65, okay. No. Si hablamos de esa edad, te puedo poner que 7 años, más o menos. Ok. Yo comencé música venezolana, ¿sabes lo que era música venezolana? Sí, claro. Lo que es arpa 4 y maraca. Hice muchos festivales. En Venezuela se acostumbraba a hacer los festivales de música, creo, ya eran competencias como los reality shows que hay ahorita, pero puro llanero. Ok. Música venezolana. Bueno, participé en varios. Exactamente como en 18. No te voy a decir cuánto gané ni cuánto perdí. Eso queda en los festivales que hacen. La gente lo busque por internet. Ah. Bueno, no, y los festivales, de verdad que fue una gran experiencia, poco a poco. ¿Te fuiste desarrollando? Sí, poco a poco fui aprendiendo muchas cosas. Luego entré en la música mexicana. Ya tenía como 14 años cuando empecé con la música mexicana. Un mariachi, exactamente, cantaba en vivo, en fiesta, evento, como todo comienzo. Y luego música bailable, pero ya me mudé a la capital del país. ¿A Caracas? Sí, a Caracas. Estuve ahí muchos años haciendo esa música. Hubo una gran oportunidad para ese entonces, estamos hablando del año 2002, una agrupación que estaba saliendo a la par del Divo, Los Tenores de Venezuela. Hice un casting, quedé en ese grupo, duré 8 años con ellos. Con ellos sí tuve muchas experiencias. Sobre todo internacionales, cantamos en Suiza, cantamos en Francia, en la calle Nueva York de Francia, en Bogotá en un par de ocasiones, vinimos a México en varias giras de medio, estuvimos en Buenos Aires. Se hizo, o sea, un buen trabajo de promoción con el grupo Los Tenores. Luego todo llega a su etapa, todo llega a su momento, como el techo, que hay que buscar. ¿Cómo hacer para darle el giro, claro, a la carrera y lograr lo que tú quieres hacer? En ese momento decidí separarme del grupo, ellos siguieron por su camino. Les deseo, si están viendo el programa, les deseo lo mejor de este mundo. Muchachos, aprendí mucho con ustedes, de verdad que gracias. Pero bueno, ya llega el momento en que hay que decir, bueno, ahora viene a darle luchar con la gente. Es lo que estamos haciendo ahorita. ¿Ahora mismo estás viviendo aquí en Estados Unidos? Sí, tengo poco tiempo acá en Estados Unidos. ¿Qué te motivó a venir para acá? Muchas cosas, además de que Estados Unidos es un gran país de oportunidades, donde se hacen posibles todas las cosas. Las grandes casas de izquierda están acá, en Norteamérica. Una persona muy importante, mi prometida, también está acá trabajando, ella ya tenía tiempo acá. Y yo vine prácticamente al ladito por ella, ¿no? Yeah. Tenía posibilidades de ir a otros países, a Europa y todo, pero desde que ella está acá, ella siempre ha estado enamorada de Estados Unidos. Me dijo, mira, mi amor, tú tienes que estar aquí, aquí, aquí. Bueno, aquí me vine. ¿Tienes alguna producción ahora mismo? ¿Algunas canciones que estás promocionando? Estoy haciendo, ahorita tengo este disco, que de hecho lo trae en tu programa, con ese fin, de que la gente lo observe. Es un disco concepto, ¿verdad? Es como grandes clásicos del mundo,
lo grabé dentro de este material haciendo homenaje a los temas como Sole Mío, como New York, New York. Ah, ¿tienes un Sole Mío? Sí, sí, por supuesto. Por ahí una persona me dijo algo. Sí, hay un reto. Hay una petición. Sí, hay una petición y eso lo vamos a hacer ahora. Hay un reto. Ojo, no creo nada de lo que me dijeron, por si acaso. Sole Mío, New York, New York, Torna Sorrento. Yeah. Hay un tema, el de la película Titanic. Titanic, muy lo hice una versión en español, en italiano. Hay música mexicana, pero está muy bien hecho. Muy variado, muy variado. Sí, lo estoy ofreciendo más que todo en los sitios donde estoy actuando right. ahorita. Y eso es como un souvenir para la gente, para que lo tenga en su casa. Bueno, Alex, yo espero que tengas mucho éxito. Gracias. En tu nuevo inicio, yo digo nuevo inicio porque estás en Estados Unidos hace poco tiempo. Y es un mercado diferente, pero mucho más amplio y, como tú dices, de muchas oportunidades. Por supuesto. Pero yo quiero, antes de terminar la entrevista, que por favor hagamos una cosita. Oh my God. Un pedacito de Sole Mío. ¿Qué te parece? Los dos. Ah, ¿tú quieres los dos? No me diste tú hace rato. ¿Tú me estás retando? Yo acepto los retos. Acepta los retos, ¿tú? Pero en chino, pues. ¿Tú me entiendes? No, en chino no. Vamos a italiano. Vamos a invitar. ¿Quién empieza? ¿Empiezo yo? Dale, ven, empieza tú. Che bella cosa, una giornata sole, un'aria serena dopo una tempesta, quell'aria fresca pare già una festa. Che bella cosa, una giornata sole. Para ver si tú también me manejas en estos días estoy un poco afectado de la guerra. Eso lo dicen todos. Mario es mi manager aquí en los Estados Unidos, estamos trabajando juntos. Sí, y es la primera vez que él dice que va a cantar. Entonces ya desde que estoy con él estoy esperando que lo haga. Un día, me sorprendió, me sorprendió. Señores, gracias por venir. Seguro que sí. Se nos acaba el tiempo lamentablemente, pero en otra entrevista te tendremos con mucho más detalle acerca de tu profesión. Gracias por la y de tu futuro también, claro que sí. Gracias por la oportunidad. Gracias. Continuamos en Buenos Días Latino. Wow, me sorprendió Leopoldo. De verdad que sí, no sabía que cantaba tan bien. ¿Verdad que canta muy bien? Sí, señor. Bueno, directo para el Divo, bueno, igual que Luciano, que no, estaba por acá. Y no, que, y que tiene una buena ahora voz. Tiene, sí, no, de verdad que sí, qué bueno que tenemos cantantes líricos ahora por acá y que están radicados por acá, cerquita de nosotros. Vámonos a Buenos Días Latino, sí, dijo presente en el Festival del Sándwich Cubano, aquí en la Bahía de Tampa, este pasado domingo. Así que, ¿cómo transcurrió? Disfrútelo, vamos a verlo con tranquilidad. El pasado domingo 22 de marzo se celebró el Festival de Sándwich Cubano en nuestra histórica ciudad de Ibu, donde más de 30 concursantes se presentaron. Mi gente, y aquí tenemos a William, que es parte del jurado del concurso del mejor sándwich cubano, y nos va a estar conversando y hablando un poquito acerca de qué se trata y cuáles son las cosas que ellos miran para poder determinar quién se lleva el premio. Bueno, de verdad un honor estar participando en este gran evento aquí en Tampa, Cuban Sandwich Festival. Me invitaron para ser jurado, no sé, porque a lo mejor soy gordito, me gusta comer, pero de verdad un honor. Hay mucho sándwich aquí riquísimo, va a ser bien difícil, pero lo que estamos jugando, lógico, es la presentación, el sabor. Y bueno, y la autenticidad, ¿cómo se dice? Authenticity, perdón, en español. Entonces, eso es lo que estamos buscando y bueno, probando casi 30 restaurantes que están participando este año. Esta celebración reúne a los mejores restaurantes de Florida y celebra la rica comida e historia cultural cubana, donde solo una persona pudo ser elegida al mejor sándwich del mundo 2015.
Y aquí tenemos a Noemí con nosotros, que también nos va a estar dando su opinión acerca del concurso. Hola, Noemí, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Bien, gracias. Y cuéntame, ¿cómo están esos sándwiches? ¿Está difícil la cosa? Está muy, muy, muy difícil. Todo está súper delicioso. Eso se ve riquísimo. Cuéntame, ¿tienes alguno favorito o no puedes decir? No puedo decir, pero sí, hubieron dos que me encantaron. Ay, pues eso está chéverísimo, Noemí. Muchas gracias. ¿Le pueden mandar un saludito aquí a Buenos Días Latino? Buenos Días Latino, mucho gusto. Saludos, campeona Noemí Bosques. ¡Mua! Chao. Bueno, aquí estamos con Gigi de la ciudad de Tampa y nos va a estar contando cómo la está pasando. Aparte que está tomando su rico juguito de piña con este calor que hace. Cuéntanos, ¿cómo la estás pasando? Riquísimo, todo muy lindo, comida muy rica, bebida más rica todavía. Y cuéntame, ¿es la primera vez que vienes? Es la primera vez que vengo y bueno, volveré. Estoy muy emocionada, pero sí, como dice mi hijo, me lo regaló cuando yo cumplí 60 algo de años, 3 años atrás. Pero así siempre me gustaba cocinar porque con mi abuelita y mi mamá y una familia grande todos lo celebramos. Claro. So, siempre ponemos los mejores productos en la mesa y el mejor sabor. Tú sabes, siendo latina, puertorriqueña, so, a mí me encanta toda la comida desde el Caribe, cubana, dominicana y también cocino italiano. Un verdadero festival cultural con más de 100 puestos de vendedores de comida, arte, expositores culturales y mucho más. Muchito por acá con el hambre que hay. No, esto se ve muy rico. Tenemos más hambre que Dios talento. Que ya es hambre y sueño. Tenemos un tema muy interesante hoy, que es si las personas atractivas pues tienen mejores oportunidades en la vida. ¿Ustedes qué piensan? Oye, para mí eso es irrelativo. No tiene nada que ver gimnasia con la magnesia. No. Yo creo que si una persona es talentosa y obviamente se arregla físicamente, etcétera, pues no tiene nada que ver el claro. Si es una mujer o un hombre extremadamente bello, pues lo ponen, pero ellos te ponen y eso te abre camino hasta cierto momento. Llega un momento cuando tú eres, cuando ya no das más, que la gente dice, estos son los dioses de barro, que los van tumbando. Y hasta en el matrimonio aburre la belleza. Y mientras más suben, más rápido te caes. Pero desafortunadamente muchas compañías se fijan en la apariencia primero y después en el contenido de la persona para... contratar, y por eso te dicen tienes que ir bien vestido cuando vas a una entrevista, tienes que ir presentable, las personas que tienen tatuajes no los pueden estar enseñando, o sea que buscan personas que sean atractivas para que representen la fachada de su compañía. Bueno, claro, cuando son para fachada de su compañía o cosas, es muy importante, pues claro, que además que estén bien arreglados. Vendedores, por ejemplo, representantes de una cosa de esas, ¿no? Bueno. Personas que trabajan con el público, ese tipo de personas, son personas pero que son... Pero sin embargo... No necesariamente tienes que ser Mr. Universo. Pero, por ejemplo, las compañías hoy día pues están viendo que ya fuera de lo que es la representación de la empresa en sí mismo, las compañías ya se están fijando en los talentos de las personas. Por ejemplo, yo tengo una compañía por ahí que antes de hacer un hiring me llaman para ver la personalidad por astrología. Oh, ¿sí? ¿Comprendes? Y no tiene nada que ver el físico, aunque en astrología se puede ver el físico también por Venus. ¿Dónde está Venus? La diosa de la belleza. ¿Y cuando Venus estaba ausente? Bueno, no, pero Venus nunca está ausente. Pobre persona, no habrá que no tendrán suerte. Pero entonces... Yo pienso, sigo pensando que efectivamente el tener una buena presencia, el ser guapete o guapeta... Así como nosotros. Eso, como nosotros, ¿no? Pero lo nuestro es antiguo ya, o sea, una cosa de toda la vida. Pues es muy importante realmente. O sea, pienso que entre una persona fea y una persona linda, pues creo que la linda tiene mucho más posibilidades de obtener trabajo o lo que sea, ¿no? Lo que ande buscando. Pienso. Estos lindos se caen pronto. Y te voy a decir algo. Sí. Y te voy a decir algo. Cuando usted se siente bien, y eso es lo que emana, no importa si el que está al lado es más bonito que usted, lo van a ver a usted va a ser el sol y el centro de la reunión, el sol y el centro del lugar. Y si utiliza eso
para escalar lo va a hacer bien unido con esto. Sí, así que no importa quién está al lado. Es lo que proyecte. O, exactamente. La proyección que usted dé, esa energía positiva, esas ganas de hacerlo, yo sí puedo. Yo doy, yo soy el primero y el sol está encima de mí. Bueno. Si te consideras atractivo, pues dices, yo soy atractivo, soy una persona atractiva, ¿por qué voy a pensar que no soy atractivo? Y entonces vas y ¿tú luces ves que como Emilio una persona tiene unas atractiva. Piernas bellas? Ay, no, tú no sé, piernas bellas. Si tú lo piensas, tú lo eres. Pero yo te digo una cosa, y creérselo, es lo que percibe el público. Hay un refrán en mi tierra que dice que para ser marqués solamente hay que creérselo. Exacto. No es así, pero si uno se lo cree, lo puede hacer. Así que si usted se ve atractivo a sí mismo o a sí misma, y todo eso ayuda mucho. Cuando tú te miras en el espejo y dices, no, yo no estoy tan mal como dicen por ahí. Yo tengo lo mío. Pues bastante resultón, ¿no? Y eso ayuda. Y claro. Ayuda también a conseguir trabajo, a muchísimas oportunidades. El autoestima, en la vida. Te da seguridad. Sí, sí, señor. Muchas ustedes, cosas. ¿Ustedes no se han fijado que de repente ustedes tienen amigos o amigas que para ustedes no resulta ser muy atractivo y de repente ella llega y dice, o él llega y dice, oye, es que se me pega todo el mundo en la calle, yo tengo un no sé qué? Y tú dices, y tú tratas de mirarlo así para buscarle el no sé qué. Y son ellos la que se lo creen. La personalidad. Y la gente también. Se les pega. Sí. Entonces, ese no sé qué es eso que tú tienes internamente. No importa. Bueno. Qué tan bonito, qué tan feo seas. Ese no sé qué es el que hace que la gente te siga, sí, que la gente te llame, que seas simpático. Cuando ustedes dicen, ay, tengo una amiga que es buenísima, pero está chévere, está buena. Sí. Y usted dice, no, pero es buena gente. Es no, muy inteligente. Pero mira, menos él mal. Te juro que es me muy ha dicho. Simpática. Ya sabemos. Menos mal, porque si no los feos, pues es estaríamos para tirarnos a los gatos. Sí, y eso la, no la, casa de, la canción vámonos, de los feos. Amigos, sí. Tenemos que irnos. La eliminación de los feos. Nos tenemos que marchar. Señores, y con eso de la eliminación de los feos, nosotros nos tenemos que ir. Mañana a las 7 de la mañana, recuerda, envíanos toda tu información a través de info@buenosdiaslatino.com. Queremos celebrar contigo. Critíquennos. Hasta mañana. También. Buenosdiaslatino.com. Qué bellos somos. Buenos días, Latino. La comunidad completa, siempre a ti ha dado la hora.